Carlos Medina Plasencia expresó abiertamente su rechazo a las actividades, algunas de las actividades que se llevan a cabo en el Parque Metropolitano, como es el campeonato de motocross, que por 2 años consecutivos se ha realizado ahí, pero también mostró su rechazo a la posibilidad de que haya una etapa del Rally Corona México, justo en el año 2016. El síndico lo expresó abiertamente, aquí lo tuvimos sus palabras el pasado lunes en una sesión de ayuntamiento. Sin embargo, de acuerdo con fuentes al interior del Ayuntamiento de León, para la realización de estas actividades del rally se aprovecharía el acondicionamiento de la pista que ya se hizo en la pasada administración para hacer el campeonato de motocross. Esto tuvo verificativo el 12 y el 13 de septiembre de este año en los terrenos del Parque Metropolitano en su zona norte. La empresa Rallymex hizo las gestiones necesarias ante la Federación Internacional de Automovilismo para incluir esta nueva etapa dentro del programa de competencia. Pero para el síndico, su desacuerdo proviene de que estas son actividades que no se compaginan con la vocación del Parque Metropolitano de León. Esto fue lo que dijo Carlos Medina en la misma ocasión en la que propuso algunos nombres que todavía no se conocen para dirigir el Parque Metropolitano. Y ahora que leo la nota en sus medios de que el rally tiene una etapa, y dije, wow, espérame, ya, párenle. ¿Y eso es para ya, 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 ya. ¿O porque no le gusta la idea de que hubiera una etapa del rally? Lo que me gusta es que el parque cumpla su misión. Y desde mi punto de vista, desde que nació, yo era gobernador cuando nació, y lo recorrí en bicicleta igual en el proceso de inauguración, es ecológico. Es un parque metropolitano ecológico. Es decir, que entonces, que cumpla su misión. ¿Que fueran más selectivos los eventos? No selectivos, tienen que ser en función de cumplir con su misión y su objetivo del parque. Ni el rally, ni yo tampoco estoy de acuerdo con las motos, ¿eh? Si usted pediría que se sacaran ni tampoco los conciertos.